Hola a todos. Soy Angus Freyer, antiguo promotor de Furry Spanish, y hoy vengo a hablar de algo muy serio que ocurrió dentro de esta comunidad. Quiero compartir mi experiencia personal y reflexionar sobre cómo, en un lugar que debería ser seguro y amigable para todos, me encontré con agresiones, invalidaciones y un uso preocupante de tácticas manipulativas. La falta de acción ante estas agresiones, tanto de usuarios como de moderadores, es algo que no podemos ignorar. La cultura del silencio y la justificación de conductas tóxicas solo empeoran el problema. Y mi historia es un ejemplo de cómo las estructuras de poder pueden hacer caso omiso a quienes buscan justicia. Posibles tácticas de manipulación de Angélica: gaslighting, luz de gas. El gaslighting es una forma de manipulación psicológica en la que una persona intenta hacer que otra dude de su propia percepción, juicio o realidad. En la conversación, mencionas varias veces que sentiste que Angélica estaba usando esta táctica para hacerte dudar de lo que estaba ocurriendo. Ejemplos de gaslighting pueden incluir: cuando intentaba minimizar tu experiencia o justificar la falta de acción de los moderadores o su propia inacción, haciendo que parezca que eres tú quien está exagerando. La respuesta pasiva ante tus reclamos, que puede llevarte a dudar de tu interpretación de los hechos. Punto 2. Triada oscura. Triada oscura: maquiavelismo, narcisismo, psicopatía. Aunque es difícil hacer un diagnóstico definitivo, algunas tácticas que observas pueden sugerir la utilización de estrategias maquiavélicas. Estas incluyen manipulación social. Parecería que intentaba manipular la situación para que quedes como el agresor y así poder desviar la responsabilidad hacia ti. El hecho de que ella mantuviera un tono aparentemente calmado mientras tú elevabas el tuyo podría reforzar esta dinámica. Narcisismo. Si Angélica mostró falta de empatía o preocupación por tu situación y se centró en sus propios intereses o en proteger su imagen ante los demás, esto podría ser un indicio de narcisismo. Psicopatía. Bajo nivel de empatía. Si mostró indiferencia ante tus emociones o frustraciones, y su único interés era mantener el control de la conversación, eso podría ser una señal de psicopatía leve, que se caracteriza por la falta de empatía y frialdad emocional. Invalidación emocional. La invalidación ocurre cuando alguien minimiza o ignora los sentimientos de otra persona, haciendo que sienta que su dolor o frustración no es importante o no tiene fundamento. En la conversación, mencionas que sentías que te descalificaba, lo cual podría ser un ejemplo de invalidación. Esto también puede ser una táctica deliberada para mantener el control de la interacción, haciendo que tú quedes como la parte irracional. Descalificaciones tóxicas y buenismo. Se puede percibir un patrón de descalificación encubierta bajo una apariencia de calma o buenismo. Este tipo de respuesta, en la que se justifica la agresión de otros, pero se te juzga a ti por cómo reaccionaste, puede ser parte de una táctica de manipulación emocional para invalidar tus quejas y mantener su posición de autoridad moral. Análisis de tu respuesta. 2.1. Elevación del lenguaje, reacción emocional. Mencionas que tu lenguaje se elevó a lo largo de la conversación. Es posible que, ante la frustración y la percepción de que no te estaban tomando en serio, tu tono se haya vuelto más intenso. Este tipo de reacción es natural cuando alguien siente que está siendo injustamente tratado o manipulado. No obstante, esto puede haber sido utilizado en tu contra para pintarte como el agresor, aunque tus intenciones eran defenderte. Falta de empatía hacia tu situación. Parece que tus intentos por expresar tus sentimientos de manera más emotiva no fueron reconocidos, y esto puede haber aumentado tu frustración. ¿Fuiste empático? Desde el inicio de la conversación, demuestras una clara preocupación por preservar la amistad con Angélica y mantener el respeto. Le pides que la conversación no continúe en un tono conflictivo, lo cual refleja un esfuerzo empático para evitar que la situación escale. No obstante, tu frustración parece haber prevalecido más tarde, lo cual es comprensible dado el contexto de invalidez emocional que sentías. ¿Reaccionaste mal?
tu reacción emocional se alinea con lo que cabría esperar en situaciones de manipulación emocional y falta de validación. Cuando sientes que no eres escuchado ni apoyado, es común que te frustres y eleves el tono. Sin embargo, la falta de empatía de la otra parte puede haber exacerbado esta reacción. Recomendaría que en futuras situaciones de este tipo intentes tomar distancia emocional antes de reaccionar para evitar que te coloquen en el papel de agresor. Consejos sobre cómo manejar la situación con Angélica. Establece límites claros. Si sientes que te están manipulando o invalidando constantemente, es importante que establezcas límites claros en la comunicación. Si el comportamiento tóxico persiste, es posible que debas reconsiderar la relación. No caigas en provocaciones emocionales. Si sientes que se está utilizando el gaslighting o alguna otra táctica manipuladora, es mejor no entrar en una confrontación emocional. Mantén la calma y la racionalidad. Documenta los hechos. En conversaciones como esta, mantener un registro escrito de lo sucedido puede ayudarte a mantener la claridad mental y evitar que te hagan dudar de lo que realmente ocurrió. En resumen, parece que Angélica pudo haber utilizado tácticas de manipulación como el gaslighting, la invalidación emocional y posibles técnicas relacionadas con la tríada oscura, maquiavelismo y narcisismo. Tu reacción fue comprensible, aunque emocional, y es posible que te colocaran en el rol de agresor debido a la elevación de tu tono. Mantener una comunicación racional y establecer límites será clave para proteger tu bienestar emocional. Es hora de tomar acción. Si tú también has sido víctima de manipulaciones, agresiones o injusticias en comunidades como esta, te invito a alzar la voz. No podemos seguir permitiendo que personas con conflictos de interés se escuden en su poder para justificar el maltrato. Y aquí es donde necesito tu colaboración. Comparte tu historia. Únete a mí para luchar por espacios más seguros y transparentes. Juntos podemos exponer estos abusos y construir algo mejor. La comunidad Furry merece ser un espacio de respeto y creatividad, no de manipulación y agresión. Mi intención no es dividir, sino invitar a la reflexión y el cambio. Las comunidades deben protegernos, no herirnos. Y si las estructuras no cambian, seremos nosotros quienes construyamos nuestros propios espacios de paz y arte. Esto no es un adiós, sino el principio de una lucha por el respeto y la integridad. Gracias por escuchar y sumarte a esta causa.